Hey, ¿qué tal amigos? Acá Ricardo Lara de EstudioRL.cl y hoy para continuar con esta serie en la cual estamos revisando 31 plugins gratuitos durante 31 días, vamos a hacer algo un poco diferente, ya que vamos a revisar una colección completa de plugins que constan de un ecualizador, que es el que vemos en pantalla. También tenemos un compresor, después tenemos un limitador y, aunque para el instrumento que estoy ocupando no tiene mucho sentido que lo utilice, también tenemos una gate, que son de la compañía EA Recon, que son su serie 87 o su serie gratis 87, en el cual trae estos cuatro plugins y son los cuatro completamente gratuitos. Así que en este capítulo vamos a hacer trampa y vamos a revisar los cuatro. Ok, entonces como siempre, antes de comenzar los invito a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido, por favor no duden en suscribirse, en dejarme sus comentarios y sugerencias, en hacerle clic a la campanita de las notificaciones y no olvidar que compartir es la clave. Ok, les decía recién que no tiene mucho sentido que colocara la gate, básicamente porque el instrumento en el que tengo este canal o estos procesos, que son el ecualizador, el compresor y el limitador, es mi guitarra acústica. Sin embargo, no quería dejar el último procesador que nos ofrece esta marca como un procesador gratis, que es la gate, así que cumple un poco con por lo menos mostrársela. Ok, ¿por qué decidí hacer este video donde hay cuatro procesadores y no solo uno? ¿Y por qué no hice uno por cada día? Básicamente porque me quedan hartos procesadores interesantes, hartos plugins interesantes que mostrarles y ya se están acabando los días, entre comillas, por fin, porque parece eterna hacer esta serie. En este momento, como les dije, tengo estos plugins en la guitarra acústica y lo que me gustó de estos plugins es que son plugins de un knob grande, de un big knob, como podría ser la serie big knob de Waves. Por ejemplo, acá en el ecualizador tenemos la frecuencia con el big knob, después tenemos la ganancia y tenemos el ancho de banda. En el compresor tenemos acá el threshold y tenemos el volumen, el makeup. Y también podemos escoger las diferentes velocidades con las que queremos utilizar el ataque y el release. En el limitador solo tenemos el threshold y tenemos este botón acá de release lento, cosa que yo no estoy utilizando. Y en la gate tenemos acá también el threshold, el ataque y el release. Entonces, como les dije, yo no estoy utilizando la gate, pero vamos a tratar de ver cómo la podemos hacer funcionar. Todos estos plugins, como se pueden dar cuenta, los estoy corriendo a través de Patchwork, porque, una vez más, no son plugins que estén en formato AAX, por lo cual hay que patcharlos, y yo tengo esta herramienta para patchar que es el Patchwork. Voy a colocar en bypass o desactivar todo el resto de los plugins. Vamos a escuchar primero el ecualizador y después vamos a ir sumando el compresor y el limitador. Ok, voy a darle al play y vamos a escuchar la guitarra. Si se dan cuenta, tampoco son tan invasivos estos plugins, cosa que me gustó bastante de ellos. Por lo cual se pueden aplicar los cambios de manera radical, digamos, y tampoco vamos a estar destruyendo nuestro instrumento. Ok, voy a activar entonces de nuevo el compresor y vamos a jugar un poco con el compresor. Voy a darle al play.
Por ahí traté de apretar un poco más la compresión y de nivelar el volumen para que no tenga tanto make-up, para que no tenga tanta ganancia y no estemos escuchando solamente volumen. Y de esta forma creamos que el compresor está actuando solamente porque tiene más volumen. La idea es que cuando uno utiliza un compresor para comprimir es que el volumen original, o perdón, el volumen comprimido se asemeje al volumen similar y que el efecto se note en la compresión. Ok, entonces vamos a el tercer plugin, que es el limitador, el cual está bastante complejo de usar, tiene solamente el threshold. Vamos a darle al play. Voy a colocarlo al centro primero, a ver qué es lo que hace. No, vamos a dejarlo en 0 decibeles y vamos a comenzar a incrementarlo. Lo vamos a dejar ahí con no más de 3 decibeles de reducción de ganancia. Por último, aunque no tiene mucho sentido en una guitarra acústica, voy a mover un poco la gate solamente en el threshold. Obviamente una gate funciona mucho mejor en una guitarra eléctrica con ruido, si es que, o en un instrumento eléctrico con ruido, como puede ser una guitarra, como puede ser un bajo, y por supuesto en las percusiones. Sin embargo, como lo tenemos acá, vamos a darle al play. Y vamos a comenzar a modificarlo para ver qué tan rápido aprieta la señal o qué tan rápido se cierra y se abre la puerta de ruido del procesador. Ok, voy a darle al play. Ahora, esto que acabo de hacer, en el cual la gate me está apretando el instrumento, es algo que se suele usar en la música electrónica, pero a modo de efecto. Así que obviamente no está tan bien hecho porque estamos simplemente utilizando la gate, pero si quieren crear ese tipo de efecto también en un instrumento, para eso sí podrían utilizar una gate. Pero insisto que para mí, en este caso que es una mezcla, obviamente no voy a destruir la señal de la guitarra. En fin, con eso pueden ir jugando y buscando una sonoridad si quieren hacer un efecto. Y si no, vuelvo a repetir, no es el mejor instrumento para probar una gate, pero les quería mostrar esta serie de los FR87 que son totalmente gratuitos. Ok, hasta acá esta revisión. Como siempre, al finalizar los invito una vez más a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido, por favor se suscriban, me dejen sus comentarios y hagan sus sugerencias. Cliquen en la campanita de las notificaciones para que les aparezca cuando subo un nuevo contenido. También los dejo invitados a que visiten mis páginas, que son Estudio RL Producción Musical en Facebook y EstudioRL.cl, que es mi página web. Y también a mi Instagram, que es RL a la Huerta, en donde comparto las cosas que estoy haciendo al día a día, de pronto, y también mi humanidad normal, digamos. Ok, nos vemos en la próxima y que tengan un buen día.